¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 48. En el Evangelio de hoy Jesús nos invita a amar a los enemigos. Esto, queridos hermanos, no digo que sea difícil, es imposible. Si perdonar se nos hace muchas veces insuperable, amar al enemigo ni digamos. Luego, ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Para mí, perdonar a quien me ha ofendido y amar a mi enemigo es imposible. Muy bien. Vamos ahora al segundo punto, también fundamental, porque no podemos quedarnos en el primero. Y por desgracia hay muchas almas, muchos católicos que se quedan en el primero y no pasan al segundo punto, que es este. Lo que es imposible para ti, es muy posible para Dios. Ahí está toda la clave. Y Dios nos va a dar su gracia. Si no, no sería justo que Jesús nos estuviera pidiendo algo que no está en nuestra mano. Si nos lo pide, es porque tenemos su gracia para hacerlo. Y para hoy, quisiera hacer un resumen de los evangelios que hemos ido meditando esta semana para que veamos cómo Dios nos va llevando poco a poco a recorrer ese camino de conversión y nos está dando las pautas que debemos seguir y el remedio a las dificultades que encontremos. Empecemos desde el Evangelio del lunes. El Señor nos habla del juicio final y lo que recibiremos por nuestras obras. El martes nos invita a la oración. El miércoles a la conversión. El jueves nos dice, pedid y recibiréis. El viernes nos alerta de que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y nos invita a la reconciliación con quienes estemos enojados. Y hoy nos habla del perdón a los enemigos. Luego, lo que debemos hacer en este tiempo de Cuaresma es esto. Meditar en el juicio que recibiremos en la hora de la muerte. Dedicar tiempo a la oración para empezar a tener o para intensificar nuestro trato con Dios. Ver qué cosas hay en mi vida que requieren conversión. Pedir ayuda a Dios para cambiar y para ser mejor cada día. Esforzarme por hacer todas mis obras por amor a Dios. Limpiar mi corazón de todo resentimiento y amar como Dios ama. Como ven, todo un plan de vida, no solo para la Cuaresma, sino para la vida entera. Luego, para poder seguir lo que Jesús nos manda hoy en el Evangelio, ¿cómo podemos hacer? Les propongo algunas cosas que quizá les puedan ayudar, usando estos medios que el Señor mismo nos ha puesto. Primero, identifica a esa persona a la que consideras enemiga y por qué. Recuérdalo. Piensa, y aún más, te aconsejo que escribas en un papel todo lo que tú sientes contra esa persona. No importa que te salgan sapos y culebras, escribe todo. Vuelca ahí todos tus sentimientos, descarga esa ira, ese coraje, esa frustración, esa tristeza, porque para sanar una herida primero hay que abrirla muchas veces. Pero ese papel no se lo vas a dar a nadie, desde luego. Después de escribirlo, lo puedes romper o quemar. Simplemente quiero que saques todo lo que tienes dentro. Segundo, pídele a Dios que te dé la gracia de poder sanar y perdonar. Solo Él lo puede hacer. Humíllate ante el Señor y dile que tú no puedes, pero que quieres. Que en esta Cuaresma te conceda esa gracia, porque, querido hermano, hasta que tú no sanes tu corazón, vives estancado. Eso te roba la paz y la felicidad, y todavía hay algo que te falta. Dile a Dios que limpie y sane tu corazón. Tercero, haz una oración por esa persona. Pídele a Dios que la bendiga. Y esto, aunque solo lo digas con los labios, es más, aunque sientas asco, rabia, aversión, díselo al Señor con los labios. No te estoy pidiendo que sientas amor, deseo, no. Simplemente te estoy pidiendo que lo digas.
Y durante esta cuaresma procura hacer estas tres cosas varias veces. Y te diré, tomando las palabras de Jesús, ¿podrá un padre negar a su hijo lo que le pide? Pues si un padre de la tierra no hace eso, tampoco te negará a ti tu padre del cielo lo que tú le estás pidiendo. Y si se te hace muy cuesta arriba, recuerda, hermano, que precisamente la conversión a la que nos invita la cuaresma requiere lucha y combate, y solo los que pelean conseguirán la victoria. Pero no te olvides que tienes contigo a la Virgen. Con ella se te hará más fácil y posible. Como decía San Maximiliano Kolbe ante cualquier dificultad, María y adelante.